皆さんこんにちは。私はファティマ・ビダルです。私は国際ビジネスの学生の4年期です。子供の頃からずっと日本の文化に興味があります。だからエルサルバドルの大学で日本語を勉強し始めました。Lo que representa para nosotros Kizuna son lazos de amistad. Con esta canción expresamos la amistad de los salvadoreños con Japón durante los últimos 85 años. La parte más importante y representativa dentro de la canción es la parte del coro que dice Bokura wa toikedo yuyo no subasa de hitoto, lo cual significa que aunque estemos lejos, volamos con las alas de la amistad. Esto representa que aunque Japón y El Salvador se encuentren lejos, no ha sido un impedimento para crear una gran amistad y que hemos podido aprender acerca de la cultura y la tradición de Japón. También es un agradecimiento por todo el apoyo y cooperación que hemos recibido los salvadoreños por medio de la Embajada de Japón. Minasan konnichiwa, watashi wa Evelyn desu. Watashi wa El Salvador no daigaku wo sukuyu shimashita. Nihongo wo genkyu shi hajimeta no wa nihon no bunka ni kyomi ga arimasu. Japón porque estoy muy interesada en su cultura. Me encantan sus trajes tradicionales, sus leyendas, amo su comida como el sushi, la tempura, el onigiri, entre muchos otros. Me gustan sus festivales como el Tanabata, el Undokai, el Gyomatsuri, un festival en donde puedes ver carrozas preparadas de acuerdo a sus tradiciones y leyendas. Me gustaría utilizar el idioma para poder viajar a Japón un día y conocer muchos lugares hermosos como el Monte Fuji, Enoshima. Me parece interesante poder hablar con otras personas en su idioma nativo y también me gustaría en un futuro poder enseñar el idioma para que muchas otras personas puedan conocer una cultura tan tradicional y bonita como es la japonesa. Saludos, mi nombre es Diego Samayoa. Estudié ingeniería industrial, estoy estudiando japonés todavía. ¿Y qué espero de las Olimpiadas? Pues que El Salvador traiga muchas medallas. No importa, de oro, de plata, de bronce, de preferencia de oro, pero que traiga más medallas. También espero un alto espíritu deportivo y diversión. Minasan, konnichiwa. Watashi wa María José desu. Watashi wa 2 nen kan ga astronomy o benkyo shite imasu. Watashi wa Nihon no ruri ga suki de dakara, El Salvador no daigaku de Nihon go o benkyo shi hajimemashita. Si tuviera la oportunidad de visitar Japón, definitivamente una de las cosas que me encantaría hacer es visitar toda clase de templos. Este es un tema cultural que siempre me ha encantado desde muy pequeña. Otra cosa que me encantaría hacer si voy a Japón es indagar lo más que pueda en la gastronomía japonesa. Como estudiante de gastronomía y amante de esta, considero que la gastronomía japonesa es una de las más mágicas, de las más variadas y de las más vastas. Así que definitivamente si me preguntan qué me gustaría comer en Japón, no podría definir una cosa, ya que considero que hay tantas cosas deliciosas que probar que sería un delito no intentar probarlo todo, desde lo dulce hasta lo salado. Hola a todos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Elena, soy estudiante de la Universidad de El Salvador. Estudio la carrera de Lenguas Modernas. Fujisawa y El Salvador podrían fomentar el intercambio a través de la gastronomía, el idioma, el turismo y el deporte. Cada país podría intercambiar recetas de cocina, enseñar japonés o español a todas las personas interesadas con ayuda de voluntarios amigos, compartir lugares turísticos y fomentar el deporte a través de juegos amistosos. Todo esto podría ser de manera presencial y también virtual. A los ciudadanos de Fujisawa me gustaría mucho darle las gracias por cuidar de nuestros atletas en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Espero que su generosidad sea recompensada con mucha paz, salud y prosperidad para cada habitante. Me gustaría mucho poder visitar su ciudad, degustar su comida, pedir un deseo en Enoshima y poder apreciar un atardecer en su costa. Agradezco a los ciudadanos de Fujisawa y al equipo que está recibiendo a nuestros atletas por la buena atención que estarán recibiendo nuestras comisiones y un abrazo inmenso desde el otro lado del mundo. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Les mando un cálido abrazo y muchos saludos a las personas de Fujisawa. Les deseo la mejor de las experiencias
y que se diviertan mucho en los próximos Juegos Olímpicos 2021. Me despido. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Un enorme abrazo desde El Salvador a todos nuestros amigos de Fujisawa y de Japón en general. Fujisawa市の人々にエルサルバドルの文化を楽しんでもらいたいです。そして2021年のオリンピックはみんな楽しんでください。